pidiendo documentación en la puerta del metro. ¿Permiso de residencia? No, de prevención. No entiendo por qué tres policías de pronto me paran en la calle. ¿Es tan amable de darnos su identificación, por favor? Es que no la tiene. No la tiene, acompáñanos, tiene que acompañarnos a comisaría para identificarse. ¿Por qué no han hecho nada, pero tienen que identificarse. Es un control rutinario, no se preocupen. Por favor. Compañera. Están deteniendo personas en la puerta del metro. Está habiendo una pegada racista. ¡Es ilegal! Los están llevando a comisaría. Les han pedido la documentación. Las personas no saben por qué están siendo detenidas y están siendo identificadas. Han sido llevadas a la comisaría con esposas. Solo por el hecho de no tener documentación por transitar en este país. Que se están tomando los datos, las huellas. ¡Queremos cerrar los campos de este niño! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Están siendo llevados al centro de internamiento de extranjeros. ¡Los callaros! ¡Sucios! ¡Iros a vuestro país de mierda! Detenidos de manera ilegal. No son detenidos ni han cometido delitos, simplemente una falta administrativa. Están deteniendo por andar por la calle. Hay 11 centros de internamiento en toda España. Están pidiendo más documentación. En comisaría, las personas piden explicación, pero no se les facilita para que puedan comprender por qué están siendo detenidos. ¡Es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! No saben por qué están dentro del centro de internamiento. La información no está en todos los idiomas que debería estar. La gente está siendo retenida y no tienen libertad. Que me digas tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿O no tienes nombre? ¿No te ponen nombres en tu país? Está pasando de disposición después de las redadas racistas. Se llaman redadas racistas. No quiere identificarse, muy bien. Pediente directamente. ¿Puedo llamar por un momento? Ven aquí, dame la mano. ¿Puedo llamarle? A un taxi vas a llamarte. A ver, que es la hora de comer, todos arriba. Al comedor. Allí. Las mismas habitaciones para personas sanas, personas enfermas. Vamos, ¿qué estáis esperando vosotros? Vamos a comer. No cerréis servicio de habitaciones. Vamos, que me ha rápido, vamos. Tenéis que subir a esta hora. Venga, a comer rápido, que tenéis 5 minutos. A comer, vete a tu país entonces. Las celdas son pequeñas, aisladas, no hay aire acondicionado ni calefacción. No hay ropa de cama. Pasamos a ver cómo se hace una visita a un centro de internamiento si un familiar quiere visitar a un interno. Solo se puede hacer una visita al día de duración de 20 minutos. Los familiares intentan comunicarse a través de un cristal. Las familias tienen que esperar horas y horas hasta que llamen a su familiar. ¡Que firmes, coño! Es una orden de retorno voluntario. Sí, puedes firmar. Puedes firmar, mira, es muy fácil. Solo tienes que... ¿Tienes que será mejor que firmes ahora? No te preocupes. Dentro de poco vas a cambiar de opinión. Que vuelva. Vale, no tenemos prisa.
¡Es ilegal! Más expulsiones forzosas se hacen todos los días. Se hace un llamamiento a todo ser humano a que se pida el cierre inmediato de las CIES. Todos juntos podemos hacer que desaparezcan los centros de internamiento de extranjeros. Exigimos el cierre de los CIES. Exigimos el cierre de los CIES. Amarillos, verdes, morados, esa ley se está violentando. ¡Cuba! ¡Vamos a Cuba!